Ahora, esta es una laguna, también conocida como laguna costera, o en otros lados se les llama albufe, porque son espejos de agua, lagunas formadas, que solamente están separados por una lengua de tierra del mar y aún así sus aguas no se van a mezclar. El que esté frente al mar no significa que este agua sea más salada que las otras. Son el mismo tipo de agua salobre que las demás lagunas que tienen los humedales. El estar cerca no se va a combinar más. Ahora, la profundidad. Esta laguna tiene un suelo muy inestable. Suele tener 1.5 metros de profundidad en las áreas más lejanas. Pero en esta área, por ejemplo, aquí los patitos ven no se hunden mucho. Pero si se van al otro lado, está como echada, se van a empezar a hundir más porque hay más profundidad. Se le puede observar más cuando, por ejemplo, las pariguanas están cerca, ¿no? Se van hacia el lado, hacia su lado izquierdo y las patitas no se les ve. Se ponen al lado derecho y las patitas están a la luz. No tiene mucha profundidad. Ahora, acá vamos a encontrar las mismas especies en las otras lagunas, patos colorados, como podemos observar, hay gallaretas, hay pollas de agua. Pero también están las gaviotas andinas, que son una de las migraciones que se da en esta época. Las gaviotas andinas son todas las que pueden ver o observar ahí, que son una bandada pequeña de cabeza blanca. Ahora, si observan bien, hay unas por ahí que tienen cabeza negra. Y es que las gaviotas andinas, cuando están en la época de reproducción, van a pasar a época de reproducción, el macho tiende a cubrirse la cabeza de negro. Entonces, a diferencia de los patos colorados que tienen dimorfismo, yo puedo saber quién es hembra y quién es macho. En las otras aves, en algunas especies, no es así. Se va a tener que esperar en la época de apareamiento y siendo el macho en las aves el que va a hacer mucho más esfuerzo para conseguir una hembra. Muchos tienden a cambiar de color de plumas, otros van a bailar, cantar, ¿no? Para poder atraer una hembra. Hemos visto la garza blanca en la laguna mayor, que siempre está sola. A diferencia de ella, las garzas menores blancas les gusta estar en bandadas. Siempre van a estar en grupos. Vamos a tener a los zarcillos o gaviotines monjas, que son los que están revoloteando. Cuando van a comer, cuando están en cacería para alimentarse, lo hacen en bandada. Y tienen esta forma de revolotear sobre el agua, picar y alimentarse. O van a trasladarse de la laguna hacia el mar y viceversa para poder comer, porque ellos pueden alimentarse de los dos lados. Las pariguanas están, pero están al fondo. Hay tres. Puntos rosados. Sí. Incluso hay cuatro, cinco. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Están al fondo mis pariguanas ahorita. La que bajan solamente son las pariguanas comunes. La única especie que va a bajar de las tres que existen en el Perú, la común es la única que baja hasta la costa. La vamos a encontrar también en Paracas. Suelen verse. Ahora, si vamos al interior del país, ¿dónde podemos encontrar pariguanas? Puno, Tacna y Ayacucho. Y ahí se encuentran las tres tipos de pariguanas. Como son aves de un poco de clima frío, al trasladarse, se vienen aquí a Lima en época de invierno. ¿Por qué nosotros no estamos dando vueltas o estamos haciendo un recorrido? Primero porque el área de tierra que ven aquí es área de anidación. En estos momentos ha anidado lo que es el ostrero americano y hay polluelos. Es un área intangible, nosotros no podemos caminar por ahí. Si están con nidos, lo que va a pasar es que la hembra se va a asustar y el nido se va a enfriar y los huevos no van a erosionar. Y si tenemos con crías, se van a empezar a asustar y a alejarse de las mamás. Y una cría sin mamá muere de frío en las noches. ¿Por qué no ingresamos, señorita, al área de vegetación? Porque les mencioné que habían cinco tipos de arañas en el área húmeda del tradicional. Pero hay una quinta araña que es la más peligrosa de todos, que es la viuda negra, que se encuentra en esta área porque a ella le gusta el suelo seco. Y a diferencia de la calaverita que hemos visto que da en la punta de las hierbas, es donde empieza a hacer su telaraña, la viuda negra lo hace al ras del suelo. Entonces es muy difícil detectar el nido. Pone sus huevos al ras del suelo y ella va a hacer un pequeño hoyo en la arena donde se va a esconder. La araña no es muy grande, pero es peligrosa. Entonces, para nosotros dar la vuelta al área de Marvilla se hace con un especialista. Y para eso se contrata un guiado especializado, que no es de gente, tampoco es un grupo muy grande, tienen que ser grupos pequeños porque ellos saben dónde hay nidos de arañas y dónde no. Por equipo.
otra ave que normalmente se encuentra siempre al fondo, que es el llanabisco, el negrito con punta de aguja, chiquito, que está también acá cerquita. Ya, el llanabisco normalmente siempre está aquí, pero no se le suele ver porque para al fondo. Ahora, el llanabisco también es un ave migratoria altoandina. También viene de otro departamento. Pero el llanabisco se ha empezado ya a ser ave residente. Está aquí todo el año. Antes solamente la veíamos en el invierno. Ahora en el invierno llega más cantidad de especies porque suelen migrar. Pero una buena, un buen grupo se ha quedado aquí en las humedales de Villa. Y eso también nos da una buena señal porque el llanabisco es conocido por quedarse solamente en áreas donde el ecosistema esté limpio. Todavía esté bueno. Entonces, que ella permanezca aquí ya nos da una señal de que el trabajo que se está haciendo para poder preservar el área está funcionando, ¿no? Ahora, cerca de llanabisco van a poder observar a la cigüeñuela perrito, que tiene patitas rojitas larguitas, ¿no? Ah, solamente hay una. ¿Se le dice? La ave blanca, con patitas rojas. Ajá. Pechito blanco, lomo negro. ¿Por qué se le dice cigüeñuela perrito? Porque al momento de cantar parece un perrito bebé ladrando, ¿no? Entonces a eso se le llama, por eso se llama cigüeñuela perrito. Ahora, como ven, la mayoría de gaviotas son gaviotas andinas ahorita. Algunas en época de reproducción que la cabeza está negra y otras están en época juvenil. La gaviota andina y la gaviota capucha gris suelen parecerse mucho. Pero ¿cómo las podemos diferenciar? La gaviota andina, si observan bien, debajo del ojo tiene un punto negro, como un lunar. Todas las que están acá son gaviotas andinas. Todas tienen el lunarcito debajo del ojo. No, y el color de las patas también va a ser distinta. Ahora, para ese lado vamos a poder observar la gaviota peruana. ¿Se han visto el dibujito Buscando a Nemo? Sí. Ya, ahí sale la gaviota peruana. La amiga de Nemo es la gaviota peruana. Cabeza blanca y lomo negro. La gaviota dominicana se parece físicamente mucho a la gaviota peruana. Pero si las vemos juntas, la gaviota dominicana suele ser un poco más grande. ¿Cómo las vamos a diferenciar también? Por el pico. El pico de todas es completamente naranja, pero las terminaciones en la punta son distintas. La peruana tiene negro y rojo en la punta y la dominicana solamente tiene negro. Ahora, las dominicanas ya también se han hecho como residentes porque hay un buen grupo que todavía se queda aquí. Ya no solamente migra en el verano, sino llegan más especies, esas especies se retiran, pero el grupo que ya había aquí se queda. No, incluso de las gaviotas de Franklin también cuando hacemos los censos después del verano, porque ellas se quedan enero, febrero y marzo, empiezan a venir acá desde noviembre. Noviembre, diciembre, época de migraciones, van llegando, ¿no? Pero se quedan ya todas, ya la migración para enero, febrero y marzo, y mediados de marzo se están retirando, están volviendo a retirarse. Ningún ave migratoria anida en el lugar, ¿no? Porque obviamente los meses que se quedan son muy pocos para que el polluelo pueda volar también. Entonces ya en las otras épocas, como abril, mayo, que hemos hecho censos, hemos encontrado también, no mucho, pero una cantidad de gaviotas de Franklin que se han quedado aquí. Si se hubiera quedado una o dos, podría ser porque están heridas, ¿no? Pero hay bandadas de 100, de 50, de 60, gaviotas. Entonces, como que se han estado quedando. También es que el invierno aquí es húmedo, más no es seco como en Estados Unidos. Entonces, alimentación igual siempre van a tener. Y la vegetación las puede abrigar, ¿no? Pero aún es poca, pero tenemos aves que se han quedado. Sí. Ahora, el ostrero americano es el que está en anidación ahorita. ¿Y dónde está mi ostrero? Allá. Ay, pero que se mueva porque la única manera de reconocerlo es que tiene el pico rojo, la vecilla que está acá al borde. Ya. Yeah. Ya. Abajito hay una vecilla que tiene pico rojo. Pecho negro, cabeza negra. ¿Tu pico de qué color es? Rojo y en punta. Ese es el ostrero americano. El ostrero americano es un ave monógamo. Quiere decir que cuando encuentra a su pareja tampoco la deja y él sí va a anidar. Exacto. Él sí, junto macho y hembra, van a alimentar a los polluelos y van a incubar los huevos también. ¿Son del mismo color de macho y hembra? Macho y hembra son del mismo color. No se podría diferenciar. Solo en la época de apareamiento, cuando vemos que el macho está, pues que corre.
carretea a la hembra, está que le baile y le canta, ¿no? Es la única manera. Muy pocas aves tienen dimorfismo como los patos. Vemos que aquí las aves van a convivir distintas especies, pero ninguna se va a dañar. No todas vienen de armonía, no. Solo la polla de agua que es pelionera, ¿no? Pero no daña ninguna. ¿Cómo hago así? Pero que se ve que se ve. De ser peruana y soy feliz de haber nacido en esta